Y de su lado, el diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, Radamés González, aseguró que no es necesaria la aprobación de la reforma policial para hacer una lucha efectiva contra la delincuencia. Insistió que hasta que no se defina una política gubernamental contra el crimen organizado, no habrá solución con la inseguridad. Sino planificación, o más bien planificar el tema de la seguridad ciudadana. Es posible que el gobierno esté utilizando recursos que den para el tema. Sin embargo, no se está planificando. Cuando sucede algo, de repente se reúnen el jefe de la policía, el secretario de la Fuerza Armada y establecen un método momentáneo. Yo pienso que todo eso tiene que ser sobre la base de un plan a corto, mediano y largo plazo. González dijo que el problema de la inseguridad es el que más afecta a la ciudadanía.